Mis costuritas, cómo están? Bienvenidas a tu canal, Mis Costuritas Bella Inspiración. En esta ocasión vamos a realizar un sombrero de bruja. ocupar raso americano como forro, tul grueso y mi tela principal lentejuela entrelazada. Así que teniendo esto, manos a la tela. Yo voy a realizar este sombrero con un molde. Así que agarré las hojas de una libreta que tenía, las uní, luego pegué cuatro y vamos a agarrar esa esquinita que tenemos ahí. Vamos a sacar una medida de ese punto hacia los extremos de 35 centímetros. Esta medida te va a dar aproximadamente unos 55 centímetros del contorno de la cabecita. Entonces, así vamos a ir trazándolo. Ya que tenemos esto, vamos a poner un centímetro de costura y vamos a cortar. Ya que tenemos esto, lo vamos a hacer como conito. ¿Ya viste? Así nos va a ir quedando nuestro sombrero de brujita. Está súper, súper sencillito. Mira, ahí te quiero mostrar la medida de la cabecita y nos da aproximadamente 57 centímetros. Vamos a cortar las telas. Ahora sí. Listo, ya tenemos nuestras telas, la entrelazada, nuestro forro y nuestro tul. Vamos a cortarlo súper rápido. Yo me estoy apoyando de alfileres para que no se me esté moviendo esta tela. Podrías cortarla directo sin hacer tu molde, pero en esta ocasión yo dije no me quiero equivocar, quiero que me quede perfecto. Así que por eso hice el molde. Pero si tú quieres ir directamente de tu tela y sacar tus 35 centímetros sin ningún problema ahora vamos a realizar nuestra parte redonda del sombrerito para esto voy a trazar un punto y voy a sacar 20 centímetros hacia alrededor un circulito ahí está ahí está mi punto vamos a sacar 20 centímetros hacia un lado hacia el otro y te va a quedar un circulito ahora en la parte del medio vamos a hacer un círculo más chiquito de 8 centímetros fija tu punto y de ahí saca 8 centímetros alrededor hay que Crees que yo me equivoqué? Dije: ah, Caray, este círculo está muy chueco, así que rectifiqué y tuve que colocar mis 8 centímetros porque había colocado una medida mal. Tú no te equivoques, son 8 centímetros en medio y 20 centímetros afuera ya viste así vamos a colocar nuestras medidas y vamos a trazar esto en mis demás telas en la de lentejuela en el forro y en el tul yo le estoy colocando tul para que mi gorro quede un poquito más firme esto depende mucho de la tela que tú ocupes a mí me gusta colocarle un forro para que por dentro y por fuera se vean súper súper bonitos ya tenemos las piezas vamos a coser quiero que observes cómo estoy acomodando mis telas coloque en la parte de abajo mi forro después mi lentejuela entrelazada. Estas dos tienen que verse de derecho con derecho y finalmente mi tul. Ahora sí, vamos a colocarle alrededor nuestros alfileres para que no se nos esté moviendo. Ya que los hayas colocado, nos vamos directamente a la máquina. Así de sencillito. Vamos a coser toda la orillita con una costura delgadita para que pues obviamente se vea súper, súper lindo. Vamos con nuestra maquinita. A mí las curvas me cuestan un poquito, pero le vamos a intentar. Así que tú inténtale, no hay problema. Ya tenemos estas piezas, ya viste, se ve súper, súper bonito. Aún no he cortado el centro, eso lo vamos a hacer ahorita. Voy a cortar un poquitín y vamos a ir toda la orillita poco a poquito sin que se muevan. Yo al final dije, no, yo creo que sí le coloco unos alfileres porque como que si se movía la tela no nos vaya a quedar chueco. Y así continuamos con nuestro corte. Ahora sí, ya con más confianza podemos ir cortando sin que se estén tambaleando nuestras telas. Ya que tenemos esta parte bien cortadita, ya se puede ver la forma de nuestro sombrerito porque ahí va el piquito de este gorrito. La lentejuela suelta mucha chispita de color, tú no te preocupes, ahorita le limpiamos. Ahora vamos a coser nuestro conito. Para eso vamos a coser primero nuestro forro y vamos a coser después nuestra lentejuela entrelazada con el tul. Así se va a ver como un triangulito. Vamos a coser súper bonito. Ya tenemos esta parte. A mí me gusta colocarle primero una costura para que no se muevan las telas y ahora sí empezar a cerrar las piezas. Sin problema vamos a, a darle con nuestra máquina. Ya tenemos aquí las dos piezas, nuestros dos conitos y mira ahí vamos a voltear esta parte de la lentejuela vamos a sacar bien ese piquito para que no nos esté molestando y vamos a colocar por dentro nuestro forro este no se voltea porque la idea es que se vea súper bonito nuestro gorro por dentro Ahora vamos a unir nuestras piezas, nuestro piquito con nuestro circulito. Así de bonito nos tiene que quedar. Vamos a voltear nuestro circulito para que nos dé el derecho. Esto es muy sencillo porque no hemos cerrado por completo esta parte. Ahora sí, vamos a unir nuestras piezas. Nuestro derecho tendrá que coincidir. Vamos a coser por el revés para ocultar, obviamente, la costura. Esto va a quedar súper bonito. Vamos a coser toda la orillita. No te preocupes, te va a quedar porque es algo súper sencillo. Yo empiezo con unos alfileres y voy cosiendo poco a poco. Así que vamos a coser. Esto es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es unir nuestras piezas. No se te vaya a mover alguna porque en ocasiones cuando trae forrito pues se pueden ir moviendo o haciendo como que anchita la costura. Tú con calma. Ahora sí, vamos a colocar nuestro forro para unirlo con la base. Esto es muy sencillo. Solamente vamos a coser en todo alrededor. Deja un pequeño espacio que vamos a coser al final. Aquí no te lo voy a negar, me costó un poquito porque tenía que ir volteando la tela, ir cosiendo poco a poquito y al final vamos a voltear el forro, obviamente le vamos a quitar los alfileres. Vamos a coser súper, súper bonito, poco a poquito, sin tanta prisa. Ahora sí, acomoda bien ese forrito que se vaya hacia adentro, ese piquito que coincida y esta parte que nos quedó abierta, yo la cosí con mi hilo y aguja para evitar que se viera la costura la idea es que todas las terminaciones nos queden super bonitas hay que darle un plus a nuestras prendas, aunque sean para nosotros. Y si las vas a vender, pues qué mejor dar una buena presentación. Ya tenemos nuestro gorrito, se ve súper bonito. Me gustó mucho esta tela entrelazada porque se ve súper brillante. Ahí tú agrégale nada más un moñito del color del que vaya a ser el vestido de tu brujita. Por dentro, este gorro se ve súper lindo. ¿Ya viste? Esta parte es lo que le da un plus a nuestros diseños y así quedó el gorrito más adelante te muestro cómo realizar este vestido pero por el momento te dejo este adelantito bueno mis costuritas espero que te haya gustado este video que te inspire a realizarlo a mejorarlo recuerda la que puede puede y la que no le ayudamos nos vemos en el próximo video cuídate mucho adiós